Bueno, el día de hoy venimos aquí ya que el día de ayer fue un aguacero bien fuerte. Con aire. Entonces, y se fue la luz. Y en toda la zona de, porque no hay luz, porque en toda la zona de Santa estoy para allá, botó palos. Entonces, me imagino que va a tardar unos días en arreglar y reparar el cableado. ¿Y a usted cómo le fue con el agua, doña Marta? Ah, pues fíjese que se me entró el agua ahí adentro con el aire. Y toda la lámina del pozo casi me la botó. Sí, como no tiene nada de espesor. Sí. Por eso pues, porque como el aire estaba... Cuando yo iba para la casa era un aire, bueno, toda la tierra. ¿Y de, ¿y de dónde le entró el agua? ¿Y a quién le azotó? Sí, para adentro. No, lo que pasa es que el hombre ahí ve que dejó mal ese porque dejó la caída para acá. Yo ya le dije a mi mamá que hable, sí, que hable con él, que le tire, que levante otro poco más y que tire la, el agua para allá, ve, porque él dejó la caída para acá. Un canal se le puede poner. Ya está prohibido. Ya no se puede. Se puede, pues. Él es el que no quiere hacer eso. Eso sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque le ponen el canal así, ¿verdad? Un canal. Dígale, mamá, usted que habla yo. ¿Cómo no va a dar de largo? No puedo hablar con él. No le hubiera pelado la cara allá porque él dijo que iba a tirar el agua para adelante. Fíjese, doña Marta, de que eso está prohibido, tirar agua para terreno ajeno. Sí. Fíjese, entonces, que yo allá yo en mi pensé casa que no iba a caer agua allá. ¿Cómo no? Por eso yo la no caída. Pero ayer que yo... la caída, Sí. Sí. La mire, ropa, mire, fíjese que yo allá en la colonia es un cuadro así, mire. Digamos que el cuadro es así, así. Tengo vecino aquí y tengo vecino aquí. Uh-huh. Entonces yo hice aquí, mire, para acá, para adentro, que caiga el agua, y de aquí de Doña Nila, para adentro, o sea, está en el agua así. ¿Qué hice yo? Mandé a hacer una marquesina de 80, porque le puse tubo. ¡Ay, Dios! ¡No aguanta! ¡Se llena, mire usted! Entonces mandé a hacer una marquesina de 80, como así, mire. Y la lámina, yo compré una lámina de 15 pies, todavía así, como de aquí donde chino. Cae el agua y se va hasta allá y luego regresa, y yo hice esa marquesina, va, esa marquesina que ustedes vieron ahí, esa es la que tiene bloc aquí y bloc aquí, todo el agua cae, baja aquí y se viene para acá. Mire que ya le puse un tubo de 4, son borbollos de agua que caen porque recibe de aquí, ah, sí, y no se me moja aguas. Aquí, ni se me moja aquí, pero no le aventé agua al vecino ni a la vecina. Okay. Ahí sí lo yo le dije a mi mamá que vale, pero me da la oportunidad, le voy a decir al hombre, mirale, pero habla con modo vos, cuatro. Pues sí, le voy a decir que él no está bien lo que hizo, tanto, y pues, porque me cae mal vos, que ni ha pagado y para acá tiró la caída de agua vos. Mira pues, pero no te alteres porque las cosas no se me cae no mal se que ni ha pagado así. Simplemente, o sea, para todo hay solución. Tienen que hablar ambos los dos, ponerse de acuerdo. Hagámonos para acá un ratito, ¿ves? Porque como el sol está bien, miren pues, para todo hay solución. Sí. Porque lo que tendrían que hacer ahí es hablar de buena manera. Usted, doña Marta, así como es, dice, el cuate, que usted hable con él. Yo no, ¿para qué que mi mamá habla ahí con él? Tanto que le dice ahí también. Mire, pues. Mire, pues, doña Marta, lo que debería de hacer usted es platicar con él. Mire, hay unos, ahí mandan a hacer que no sea tubo, porque el tubo, y si le va a caer poca agua. Entonces, la solución está en esto, que tienen que levantar desde aquí para allá, que tiene que quedar un poco así, porque para acá no puede caer porque se va a empozar toda el agua aquí. Entonces, lo siguiente que se hace es que se manda a hacer un canal. Y se manda a hacer un canal para no levantar todo eso. Y se levanta todo eso, requiere de un ahí costo. Ahí le conviene a él esos canales. Porque la cuestión está de que de un principio, mire la agropecuaria. Sí, el agua está para allá. Sí, mire la chamba que hizo el Freddy ahí, ve, está para allá. Nunca está para acá. Eso sí está mal. ¿Por qué? Porque no tendría que ser así. En una parte tendría que arreglar eso, ¿ve? O sea, mandar a hacer un canal o levantarlo más. Porque de ley, no tiene que tirar agua. Ajá. Ya que fuera su terreno de él, del lado atrás, pues qué importa, ¿va? Pero como no. Sí. Ajá. Y eso así es, doña Marta. Sí, entonces yo ahorita hablé con él y me dijo que mañana va a venir a arreglar ahí. Ah, sí, no tenga pena, mañana va a venir. Solo así mañana y mañana es el chulo, el dinero, mi papá mañana, mañana y nunca llegó mañana. Pues más la oportunidad, le dije, mira, Samuel, el agua de la calle, el agua lo hiciste para acá y aquí nos está fregando nosotros. Arreglarla,
buscar la manera como arreglar. Y si no, voy a ver qué hago yo también, porque ahí como verán, la calle para acá es prohibido. Sí, no tendría que ser, porque todos, mira allá, ve. Sí, mira, y esa que es champa, mira, la tira para allá. Y es una champita nada más. O sea, inventaron por otra. O sea, pero en todos lados. Y ahí, mira, y aquí, por ejemplo, ahí ese espacio no perjudica nada. Y el que sea, pero mira. Otra casa va. Fíjate que yo hice en la colonia. Uh-huh. Eché mi tapial, pero yo dejé 20 todavía. Y me dijeron que mucho, pero yo dejé 20. Como 20 de espacio todavía. Espacio todavía, así, sí, mira. Sí, sí. Y me dijeron que es como que así pegadito, como. Mira, ahí no dejaron 20, mira. No. Tiene como 5, 3, tal vez. Sí. Bien pegadito, pegadito, pegadito. Más que pegadito. Todo como pared le quedó ahí. Sí. De ahí a la casa. Sí. Ahí quedó como 3, ¿no? Un 3, ¿va? Sí. Y yo dije 20. Un 3, la que llamaron encima de su casa, echaron otra pared. Pero debería hablar usted, ¿verdad? Pero no, si peleando, o sea, porque si ya lo hace peleando, peor llegan las cosas, pues. Sí, no van a arreglar nada. No van a arreglar nada. Sí. La situación es de que todos queden tranquilos. Bien, de una forma, bueno. Todos tranquilos. Yo ahorita hablé con buena manera con él. Ahora, si él no lo hace, pues entonces hay que mire. ¿Y allá adentro se mojó todo? Todo se mojó la otra cama y se me mojó toda la ropa que tenía ahí. Sí. Es que una tabla le puse así para que se vaya el agua para allá, pero siempre se corre el agua para acá. ¿Ah, sí? Sí, una tabla le tengo allá adentro. Y como si fueran aguaceros, pero... Sí, anda con aire. Sí. Y toda la lámina del pozo casi me gustó. Se voló todo. Terrible esto, sí, va. Sí. Pero bueno, hay solución para todo. Sí, hay que hablar con buenas maneras. Sí. Ya hay comida, mi mamá, tengo hambre. ¿Qué? Me acabo de levantar. Ah, bien arrecha, va. Ay, qué bonita en arrecha son ustedes. La Tuti ya está, ya fue a lavar la Tuti, ¿no? No, está fregado, está durmiendo también. La Tuti. Sí, ay, qué raro. Siempre madre. Como tal vez se cansó ayer, ¿no? Como ella. ¿De qué? Ella trabaja de noche. Sabe. Doña Marta en la noche. Sabe, doña Marta. De noche trabaja. Ojo, yo no voy a ir a nuestra casa, también quiero, pues. De repente. Y el otro. Pues sí. No, es que hay turno de noche. No leía, no, yo no sé. Hay turno de noche. Me arreglaste, man. Que solo yo, pero mire, que a gritos. Mándele a mi suegro. No, que le arreglo. No, no, no. Yo que soy su marido, no te pego. Yo. La torre, que el día que me fui a la torre. Aquel día que usted me trajo, ese día de la torre que me fui a la torre. Viene él, no dice nada. Tú tengo ahorita lo que quieras, ¿no? O voy a dejar el pero ahí. Pero hay personas también que mejor que los eche usted de aquí, porque, o sea, si no los hay, díganme usted, durmiendo ahí. ¿Por qué no solo te andas durmiendo? Solo yo. Soy la que pasa que usted es la alcahueta de todo esto, mire, ya. ¿Cómo se llama? Ya ni y ahora no se arrepienta, porque usted fue la que permitió todo eso. Todo. No, pero todavía hay solución. Todavía. Yo porque quiero quitarla ahí. Usted que manda la acá. La voy a dejar allá con mis cuñas, allá no la va a buscar. Pero, no, pero le voy a dar tiempo. Habla de tiempo, porque el tiempo le va a salir. Sí, así es. Tiempo en Barcelona. Luego.
Bueno, entonces el problema aquí es que se mojó la ropa. Se mojó la ropa. Pero no hay problema porque hay sol. ¿Puede que sacar la cama solía? Sí. Sí. Ya estamos jugando a sacar la cama. ¿Y si el cuate se orina? Dice que sí. ¿No es su camita nueva? No, esa no. Es otra viejita que tengo ahí a la par. Tal vez se orinaron. Se enoja el cuate luego. ¿Saltera? Yo que me cae mal que dejó la calle del agua y eso que va, y eso que dice que mañana es pura mentira, porque solo así tenía a mi finado papá. Mañana, 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 y nunca le terminó de pagar para el día que me lo voy a arrinconar otra vez, vas a ver. Porque fuera de aquellas máquinas que botan los palos, arrinconan en los cerros. Ya que mi mamá nada le dice también, que a mí me enoja también. Porque pasa es que tu mamá sí le dice, pero tu mamá no te la pregunta que va a ser un gran relajo, lo va a negar así, va. Lo que ella se lo está diciendo tanto, tranquilamente. Yo me espacio, es pasiva. Sí, yo me altero tanto. Ajá, entonces la que sacó el cuate porque bien alterado, ¿no? Sí. A doña Marta, doña Marta cuando se enoja, tira sus vergas. Sí. Por ahí aquí Chan. No, ya aquí Chan no. Es de Brulí. Aquí Chan, sí. Botón. Pues, a ver qué pasa, ¿verdad? A ver si le vienen a arreglar ahí, ¿verdad, doña Marta? Sí, hombre, a ver si viene el hombre. Porque dijo que yo hablé con buena manera con él, por eso yo lo llamé. Entonces me dijo que mañana va a venir, vamos a ver si es cierto. De repente que venga a arreglar eso. Sí. Porque sí, está mal eso. Sí, porque mira que como se me... Ahí caen las grandes pozonas de agua y se llena todo eso. Y lo peor que se puede pegar un somatón, usted se puede quebrar. Y está listo. Yo se recuerda la otra vez que yo aquí pues me resbalé. Ya me caí. Ahí dijo, ¿verdad? Se resbaló. La otra vez que vino ahí se paró en una gran poza de agua. Ya me imagino que cuando llueve rey, así como ella, se empoza el agua. Se empalga el agua. Sí. Bueno, entonces, ¿hay que arreglar eso, doña Marta? Sí. Nosotros pues nos vamos a retirar y a ver en qué queda. Sí.